Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 17 de agosto, pero no de hoy sino del año 1813 en Chile en contexto de la Patria Vieja, ya que es en un día como hoy cuando se produce en la actual región de Ñuble la Batalla de Quirihue, en la cual las tropas realistas comandadas por el chileno Juan Antonio Latte se enfrentan a las tropas chilenas comandadas por José Joaquín Prieto. Según el diario militar del general José Miguel Carrera, el bando patriota encaró la lucha originalmente con guerrilla que alcanzaba unos 60 hombres. Debido al escaso número, el propio Carrera envió 100 fusileros en su auxilio contra el batallón realista de unos 200 contingentes. Este combate será el primero de la Patria Vieja, y ni siquiera será contra españoles, sino más bien con una alianza de chilenos y mapuches que estaban a favor de la corona española y en contra de los independentistas. El verdadero combate contra los españoles se dará el año siguiente en Rancagua, donde los patriotas serán derrotados humillantemente. Avanzamos desde entonces hasta el año 1896 en el territorio de Yukon, Canadá, ya que es también en un día como hoy cuando el señor George Washington Carmack descubre oro en el río Bonanza Creek, comenzando de esta forma la primera fiebre del oro. Esta primera fiebre en el Valle de Klondike, bajo la vigilancia de la policía montada, discurriría de forma más o menos pacífica. Hablamos de un fenómeno que se replegaría a los Estados Unidos, donde duraría hasta 1960. Se trata de una migración apresurada y de forma masiva de trabajadores hacia áreas rústicas en las que se había producido recientemente un descubrimiento espectacular de yacimientos de oro. La fiebre del oro llegó a tal punto en los Estados Unidos que muchos granjeros dejaron de producir sus tierras para buscar oro, a tal punto que el gobierno estadounidense debió buscar productos para alimentar a su población en el comercio internacional. De aquí en más y por un buen periodo de la historia, Sudamérica se convertiría en el granero de Estados Unidos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1945 en contexto de una Segunda Guerra Mundial recientemente terminada, ya que es también en un día como hoy cuando el escritor británico George Orwell publica su novela Rebelión en la Granja. La obra es una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Joseph Stalin corrompe el socialismo. En la ficción de la novela, un grupo de animales de una granja expulsa a los humanos tiranos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía aún más brutal. Si bien en sus inicios la novela no tuvo buena aceptación, ya que en 1945 Stalin era todavía el camarada soviético que había ayudado a Estados Unidos y a Reino Unido a acabar con el régimen de Adolf Hitler, el tiempo le daría la razón y Stalin mostraría quién realmente era, básicamente un sádico asesino. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.